¡Qué bonito caballo, Sócrates! Sí, es muy bonito y resistente, aparte de ser robado. Me parece que tendré que informar de ti, Sócrates. Eso haría un buen ciudadano, ¿no? ¡Oh, muy buena esa! Aunque un poco sacada de todo su contexto, ¿no crees? Era una broma. La pregunta es si hay alguna verdad tras esa broma o si alguien puede cambiar de parecer cuando se explica toda la historia. ¿Qué historia es? Cerca hay un hombre que es el responsable de robar el caballo. Estoy pensando cómo proceder, pero me gustaría saber qué piensas tú que es lo correcto. ¿Y cómo debo tomar la decisión? Piensa lo que quieras, pero hablar con el ladrón quizá te ayude a decidir. ¿Puede justificarse un delito así? Es una idea interesante. ¿Dónde está el ladrón? Le dije que esperara en los establos, al suroeste. Si lo pillas robando un caballo, ¿qué te garantiza que no saldrá huyendo? La esperanza de quedarse el caballo. Y ahí es donde entras tú, que él te cuente el resto. Los guardias aquí estarán alerta. Son Arcajeto.
poco. Zarparemos pronto. Estate allí cuando lo hagamos. No escaparás. ¡Ahora!
¿Eres tú quien robó el caballo? Sócrates ha dicho que hable contigo. Malo es que me cogieran, pero que un mistios me juzgue. Mejor yo que un guardia de Atenas. ¿Algo que decir? El hombre al que se lo robé ni lo echará de menos. Tiene muchos y mi único caballo murió la semana pasada. Si tuviera los dracmas para comprar uno, lo haría. ¿Robaste el caballo para usarlo o para venderlo? Tengo una familia que alimentar y este caballo me ayudará en la granja. Además, no tengo otro medio de transporte. ¿No tenías otra opción? No que se me ocurriera. Créeme, me avergüenzo de lo que hice. ¿Elegiste este caballo por algún motivo? Era el más fácil de llevarse, aparte de eso, nada más. Aunque me aseguré de que no fuera su mejor caballo. ¿Qué considerado? No lo robé por diversión. Lo hice porque no tenía más remedio. Ya sé suficiente para tomar una decisión. Espero que lo comprendas. ¿No habrías hecho lo mismo de ser tu familia? ¿Has decidido qué hay que hacer? Si necesita el caballo más que el hombre al que lo robó, que se lo quede. Le hará más bien a él. Ergo, decidir si un delito merece una consecuencia o una recompensa depende del motivo que lo impulsa. Una idea interesante, aunque imagino que pensar así puede resultar peligroso. La verdadera pregunta es si mi decisión importa en algo o si se trataba solo de otra prueba para ver qué haría. Es muy probable que sea ambas cosas, pero igual de probable que ninguna. Ahora estás siendo absurdo, adrede. Deja que te pregunte una cosa más. Si un hombre mata a otro para salvar a muchos,
¿Pueden considerarse justos sus actos o se le debe castigar? Si actuó por un buen motivo, entonces obró bien. ¿Así, en estos tiempos, nosotros decidimos la ley? Muchos dirían que un asesinato sigue mereciendo una consecuencia. Las personas que salvó no estarían de acuerdo. Ergo, quizá tomar decisiones que afecten para bien a la mayoría es el camino correcto. ¿No te parece? ¿Hemos acabado? No puedo estar todo el día. Claro que no. Es un lujo que pocos pueden permitirse. Hasta quienes tienen tiempo suelen carecer de la capacidad mental necesaria. Vale. Si necesitas algo, dímelo.